Soy Paloma Valencia y soy la voz de quienes estamos muy preocupados por las iniciativas de acabar la cárcel para los delincuentes. Creo que es sumamente grave para un país considerar que los crímenes dejan de ser crímenes por el hecho de que liberemos a los criminales y que mejoramos la situación de violencia, de inseguridad, de criminalidad que vive el país, porque simplemente decimos que esas conductas que han sido consideradas crímenes dejan de serlo. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Creer que porque uno elimina los delitos o saca a los delincuentes de la cárcel, entonces el delito se acaba, me parece que es absolutamente ridículo, inaceptable. Como Petro y su ministra andan ventilando por la salud de Colombia es malísimo. Entonces por eso me vine al mejor hospital del país y al cuarto de América Latina, que es la Clínica Valle. Que además atienden aquí a todas las personas de todos los niveles sociales. Y desde aquí le quiero hacer una pregunta al presidente de la República. Petro, ¿por qué quieres destruir el sistema? Nombraste como ministra a un activista, arrogante además, que no solamente odia el sistema, sino también a los médicos. ¿Qué tal venir a decir? Es que son los médicos los causantes de los problemas del sistema, olvidando lo que ellos hicieron por nosotros en pandemia. Son unos héroes. Tanto molestaron estas declaraciones que hasta el presidente del Congreso, que es amigo tuyo, que es de tu partido político, la frenó. Por eso te notificamos que no vamos a permitirnos que bloqueen la salud de los colombianos. Y este 15 de febrero nos vemos en las calles. Pues evidentemente el país sabe que a la ministra y al presidente Petro le detestan el actual sistema de salud por razones ideológicas. Cualquier cosa que haya logrado el sistema de salud para ellos no sirve de nada. Y uno entiende eso, eso es parte de su postura ideológica. Pero el hecho es que el actual sistema está apoyado en la ley, en la Constitución, y se basa en la interacción y en la delegación para efectos de la articulación de redes, para efectos de la financiación, control del costo médico, promoción y prevención en las llamadas EPS, nuestras aseguradoras en salud. Y en el marco del gobierno Duque, recordará usted, se logró la ley de punto final, que terminó un larguísimo litigio de más de 16 años por los recobros que le hacían las EPS a la nación por temas y tratamientos, medicamentos, dispositivos que no estaban cubiertos en el plan básico de beneficios. Recordará el país pues la gran cantidad del desgaste enorme que se vivió en eso, y finalmente se logró la ley de punto final, los acuerdos con las aseguradoras, y la nación, en el marco de una iniciativa que ya había iniciado el ministro Alejandro Gaviria en el gobierno de Santos, planteó el tema de presupuestos máximos. Muy brevemente, ¿qué quiere decir eso? Pues que todo eso, tratamientos, prótesis, cirugías que no estaban incluidas en el plan básico de beneficio, en el POS, pues iban a quedar cubiertos por un presupuesto máximo a nivel nacional, y que como no se sabía exactamente el consumo, iban a haber unos ajustes. El compromiso de la nación, de todos los colombianos con el sistema de salud, era pagar oportunamente a las EPS, y las EPS asumieron el compromiso de fondear y financiar eso. Eso ha operado bien desde 2020, operó bien para el primer ajuste y los primeros pagos rutinarios de 2021, y cuando la ministra se posesiona, decide no cumplir la ley, retrasa el segundo ajuste de presupuestos máximos de 2021 y no ha gestionado los recursos para pagar el tercer ajuste y el presupuesto máximo, el ajuste de presupuestos máximos de 2021, que eso le ha generado un hueco a las EPS de 1.6 billones de pesos de caja que ya pusieron, y que obviamente compromete su situación financiera. Y mire lo cínico de la actitud del actual gobierno. Con eso, en la evaluación financiera que hace la Superintendencia Nacional en el mes de julio de este año, muchas de estas EPS son pasivas de entrar en intervención, y Petro se va a coger con la ministra Corcho y el superintendente 6, 8, 10, 12 millones de afiliados por la vía rápida administrativa. O no pagar es un prevaricato por omisión. Y salir todos los días con mentiras diciendo que el sistema es malo, que las EPS son intermediadoras, que roban, destruyendo el prestigio, es un efecto, una conducta típica de pánico económico en unas entidades que son vigiladas, que guardan y preservan el ahorro público, las contribuciones privadas del régimen contributivo, y por eso también hemos presentado la denuncia por ese segundo tipo penal. Un sistema deficiente. Pues quiere decirle, ministra, que usted está totalmente equivocada. Quien le habla fue una persona que sufrió un accidente del 30% de su cuerpo, con quemaduras, una gran extensión,
quemaduras de tercer grado, 8 cirugías. Y gracias a mi EPS, hoy estoy de pie con una plena recuperación después de 3 años. No engañe más, ministra, no diga más infamias en contra de nuestro sistema de salud. Los pacientes quemados necesitamos el servicio que hoy en día nos brindan. Es necesario mejorarlo, pero no eliminarlo. Usted está equivocada y quiere engañar a nuestra patria y a los más vulnerables.